Se jugó la jornada 9 de la E-Liga y ADN presenta lo bonito, lo feo y lo curioso. Lo bonito, el Cruz Azul ganó y ya hasta dejó el sótano general, el cual ahora ocupa Ciudad Juárez. Fue un partido de marca dura, pegajosa, férrea, perruna, el cual inició ganando Xolos, pero que al final, la máquina, sí, la máquina ganó. Jornada negra que vivieron los equipos regios, al más puro estilo de la década de los 80s, cuando era común que ambos perdieran. César Montes, con su reacción tras la falla de Gallardo, representa el sentir del regiomonte futbolero tras esta jornada. Lo curioso, tras el gol del Guadalajara que empataba los cartones en el clásico tapatío ante el Atlas, un barra brava, sí, un barra brava del Chiverío se metió a la transmisión de TV Azteca. Hasta el doctor García Postigo tuvo que hacerse a un lado. Un barra brava del palco, doctor, nos van a agredir. En fin, la I-Liga sigue dando de qué hablar y está resultando un gran remedio ante el dolor de no tener fútbol real. ¿Del triunfo de la América? A nadie le importa. Alejandro Aguirre, Azteca Deportes.